Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Gálvez. Hoy vamos a hacer un programa especialísimo porque vamos a estar hablando de la trayectoria de la soprano Astrid Achi, pero también nos va a deleitar con su voz. Astrid, muchísimas gracias por estar acá en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Karina, encantada de estar aquí contigo y con todos los televidentes que están pendientes siempre de tu programa. Muchísimas absolutamente gracias. Y más pendientes ahora porque es que en realidad tú eres un ícono de Ecuador entero que muchas mandas gracias. Tus lucecitas, pero por todos los lados. Gracias mil y siempre lo debo a personas maravillosas que viven en mi país y fuera de él, personas como tú que me invitan a estos grandes momentos en que puedo compartir mi arte con todo el público maravilloso que nos mira. Grandes momentos, su arte ha sido compartida no solo en Ecuador, ha estado en Qatar, en Egipto, en Cuba, en Bolivia, en Moscú, en Estados Unidos, en muchísimos países del mundo te ha llevado tu voz. Ahora, Astrid, cuando pensamos en Astrid Achi, pensamos en soprano, obviamente. Muchos tal vez se acuerdan de una Astrid Achi, pero bebé, que aparecía en televisión, ¿desde qué edad más o menos? Desde los 5 años. 5 años cinco de edad, años. Astrid, sí. En televisión. Televisión, sí. Yo bailaba, modelaba, hacía propaganda de productos de infantiles, ¿no? Y todo eso fue un engranaje maravilloso que me fue conectando con el público y con el mundo del espectáculo y del escenario. Y cantando también ya desde esa edad. Y maravillosamente puedo decir que fue todo como un bosquejo, uno de esos cuadros de Renoir que van llenándose de pinceladas de muchos colores y que después al final tú ves que realmente se ha formado un paisaje que realmente ha llenado mi vida de mucho color. Y esa televisión de chiquitita te lleva a escenarios, a televisiones. De hecho, atrás tuyo está la foto justamente tuya con Bernard Fougères, ese francés guayaquileñísimo. Así es, es un símbolo para todos. Pero también has estado con grandísimos, me refiero a grandísimos en voz y grandísimos en porte. Sí. Has estado con Luciano Pavarotti también. Sí, fue extraordinaria la experiencia con el maestro Luciano Pavarotti, más aún porque realmente él recibió una muy especial felicitación de él. Y el aplauso de pie a mi intervención dentro del concurso que quedé finalista en Miami y luego pasé a Nueva York. Realmente fue maravilloso conocerlo. En realidad sí, su aspecto era impresionante porque era un hombre muy alto, muy, muy robusto, muy grande en todo el sentido de la palabra, pero a la vez extremadamente detalloso en todos sus aspectos de manifestar sus conceptos y sus criterios dentro de la participación de los concursantes, porque estuve en el concurso de él, ¿no? Y realmente sí, muy estricto y después pues muy amoroso ya en las fotos y todo. Impresionante, un recuerdo maravilloso. Ahora, esa mezcla de ser estricto y ser disciplinado también la llevas tú. Y de hecho, eres directora de coros. Sí. Haces un muy buen trabajo como directora de coros, el coro Más Ciudad. Pero aparte de eso, también trabajas con los niños. Así es. Bueno, pienso que una forma muy importante de trascender, mi querida Karina, es poder dejar la semilla de lo que tú amas en otros. Porque solamente amando lo que haces es cuando tú puedes realmente decir que estás haciendo lo que realmente vale la pena transmitir. Y así pues formé el coro Más Ciudad en el municipio de Guayaquil y el coro de San Borondón. Justamente transmitir la esencia de uno es algo que vamos a hacer porque les cuento que aparte de todo, Astrid Achi es cantautora, entonces nos va a estar deleitando con algunas canciones de su autoría. Sí. Es momento de nuestra primera pausa, los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Disfruten de la voz y la presencia de Astrid Achi. Ya regresamos. Si me preguntan que cuál fue mi día más feliz, contestaría sin vacilar que el que te conocí. Y así sería una vez más dichosa al recordar esos momentos que jamás, jamás podré olvidar.
Si me preguntan que cuál fue mi instante más feliz, contestaría sin pensar que cuando te di el sí, ese momento en que mi amor volvió a sentir vivir, fue en ese instante en que abrazé. Regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, disfrutando con la presencia de Astrid Achi. Katia Murrieta, la doctora Katia Murrieta, embajadora de Ecuador ante la UNESCO en París, dijo de Astrid Achi que es superdotada por la naturaleza, de una hermosísima voz, capaz de imitar los gorgojeos de los mirlos. La diáfana voz de Astrid Achi va de la balada al tango, pasando por el bolero, en una correcta selección de repertorio, y hay que agregar también óperas, pero es que de todo. Bueno, así nació Astrid Achi, dentro de la música lírica. Ese fue mi cunero. Uh-huh. En realidad formé mi voz a nivel lírico, graduada del Conservatorio Antonio Neumann, posterior a eso festivales que también participé en otros países y otros continentes, dedicada a la música clásica, ¿no? Luego pues pasó que tenía que abrir el abanico de posibilidades, uh-huh. Ya que me gusta también, y lo hacía a nivel interior ya entre amigos, hacia la música romántica y la música ecuatoriana. Entonces ahí se abrió el abanico de posibilidades, entonces empecé a interpretar canciones melódicas, y canto yo en 7 idiomas, uh-huh. así que me acercó muchísimo más a la gente realmente
me lo ha dicho. Entonces eso me satisface haber hecho esa fusión, si podemos decir, ¿no? Impresionante. Bueno, acá tenemos algunos cuantos discos, sí. pero es que hay de todo. Son nueve en realidad, pero ya no tengo los otros. Porque acá no están todos, no. Pero has hecho, hablando justamente de varios idiomas, has cantado en español, en inglés, en italiano. Hay uno que se llama, un disco que se llama Fly Me to the Moon, que estuvo lindísimo, me acuerdo tanto. Mágico Mirar, que es justamente la canción que compartimos hace un ratito. Pero aparte de eso, Pasillos de Colección, El Hombre de América, con las obras del maestro Aizaga, Nuestra Gente, Voz y Sentimiento, Bellas Canciones Navideñas, y de hecho, de una vez te vamos anotando para hacer un especial con tus villancicos para Navidad. Claro que sí. Así, tienes un arte, pero increíble. ¿En qué te basas para escribir tus canciones? Muchas son vivencias. Tengo muchísimas en mi libreta, en mis libros, de compongo desde los 17, 18 años. Y justamente la canción Mágico Mirar, que nunca pensé que iba a ganar el primer premio en Egipto, porque era tan mío, tan interior el tema, se basa pues en alguna experiencia personal, un enamoramiento de los 17 años de alguien que nunca más lo vi más que una vez y fue algo platónico. Me fui a la casa, me senté a escribir la letra y ahí la música, y de ahí salió esta canción que, con el pasar de la vida, imagínate, me da una satisfacción tan grande a nivel internacional de ganar el primer premio del concurso de canciones en Egipto. ¡Qué maravilla! Sí, sorpresas que dan la vida. Ahora, la poesía que uno de repente no sabes de dónde te sale, sí. También puede ser musicalizada la poesía de otras personas, y de hecho tienes también el haber escrito la música para un escrito de un poema de Fernando Casombera. Así es el canto a la paz, justamente sobre un verso, un poema de Fernando Casón, puse la música. Y justamente porque es hermosa la letra y tenía que difundirse ya a nivel de música y letra, y entonces puse ese granito de arena para que se escuche en la melodía. Importantísima la paz en este momento en que el mundo vive todo un descalabro de falta de amor al prójimo. Así es que los voy a dejar justamente con un canto a la paz en la voz de Astrid Achi. La música fue escrita por Astrid Achi, pero es un poema de Fernando Casombera. Y es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, mesadeanálisis@ucsgrtv.com. También puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Y ahora sí, el canto a la paz. A la paz. La paz va de la nube a los pañuelos, blanca paloma que atraviesa el día, prestándole su forma a la alegría, para que emprenda sus sagrados vuelos. Prestándole su forma a la alegría, para que emprenda sus sagrados vuelos. Y a la palabra paz llega en el viento, se hace canción contra las soledades. Va por los campos, va por las ciudades, y es como el pan, también nuestro alimento. Va por los campos, va por las ciudades, y es como el pan, también nuestro alimento. Le declara la guerra a cada guerra, le declara la luz a cada sombra, y desde el tiempo hasta el espacio nombra a esa esperanza que se llama tierra. Y desde el tiempo hasta el espacio nombra a esa esperanza que se llama tierra. Ya la palabra paz llega en el viento, se hace canción contra las soledades. Va por los campos, va por las ciudades, y es como el pan, también nuestro alimento. Va por los campos, va por las ciudades, y es como el pan, también nuestro alimento. Que es esperanza,
que es bandera humana, flamea con sus colores más brillantes, repitiendo la paz a cada instante y buscando de nuevo la mañana, repitiendo la paz a cada instante y buscando de nuevo la mañana. Ya la palabra paz llega en el viento, se hace canción contra las soledades, va por los campos, va por las ciudades, y es como el pan, también nuestro alimento. Va por los campos, va por las ciudades, y es como el pan, y es como el pan, y es como el pan, también nuestro alimento. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, ese canto a la paz estuvo absolutamente maravilloso. Estamos conversando con Astrid Achi, soprano, cantautora, esa parte creo que no todo el mundo sabía, cantautora, creadora de música, compositora, aparte de directora de teatro y coordinadora de unos grupos turísticos también bien bonitos, con unos amigos que tenemos tan lindos. Sí. Aparte de los países que mencioné antes, que son países en donde has recibido reconocimientos, de todas maneras, también hay otros países más, sí, porque has estado en conciertos en Francia, en Guatemala, en España, en Estados Unidos, sí, y has llevado el emblema de Ecuador. Así es. Siendo una embajadora de Ecuador cultural. Sí, realmente ha sido una tarea y una misión muy importante, a la vez que difícil, porque siempre uno se traslada a otras partes, como tú sabes, Karina, que a ti también te ha tocado representar al país, eres tú la imagen toda de lo que involucra ser un ecuatoriano, ¿no? Ya no es Astrid Achi en el exterior, es el Ecuador, como fue en el Festival de Moscú, justamente se enamoraron de la música ecuatoriana allá. Una música maravillosa. Los rusos y de otras naciones también de esa parte del mundo. Y luego de esto, lo importante de llevar nuestra música, como lo hice con la Orquesta Filarmónica en Guatemala, donde interpretamos todos los ritmos habidos y por haber del Ecuador. En Perú también he estado muchísimo porque aman nuestra música, así que siempre voy a Lima, a Ica, y realmente es muy importante llevar lo mejor de uno y pensar que hay que prepararse siempre, ¿no? Porque por más de que tengo una carrera de algunos años, siempre para mí es un reto cada vez que tengo que presentarme, ya sea en el Ecuador o fuera de él, ¿no? Como, y es que ese reto sucede aunque tu público sean 20 personas o 5.000 personas. Exactamente. La disciplina está ahí. De hecho, soy testigo que a veces la invitamos a salir con nosotros y nos dicen, no puedo porque tengo concierto mañana. Sí, es cierto. Entonces hay una preparación del descansar, de dormir. Una hay una disciplina tremenda, no solamente en la voz, sino en el cuidado de la voz, en el cuidado de tu instrumento, porque tú eres tu instrumento. Además te digo una cosa. Es también, ayer lo conversaba justamente con un querido amigo mío, y le decía que todo lo que se logra en la vida tiene un precio. Y yo sí me he dedicado la vida entera a trabajar dentro de lo que el don que Dios me dio para poderlo difundir, trabajar, cuidarlo. Y ahora, inclusive, a través de una maestría que estoy terminando ya terminé de hacerla, voy a seguir escalando un poco más en lo académico para poder así dar un poco más de mí, algo mejor, y poderlo compartir y difundir y enseñar y trascender así a través del aprendizaje de los que vienen detrás de uno. Genealógicamente, Astrid Achi Dávila, vienes,
hablando de Ecuador, en Loja Loja, sí. Mi y familia materna, todos son lojanos. Guayaquil también, y del Y lado de Achi. del lado de Achi somos de origen libanés. Somos libaneses, Y sí. de hecho te hemos visto también en pequeños clips que nos has mostrado cantando en Líbano. Así es, cantando en árabe. Me aprendí una canción en homenaje pues a mis familiares. Y es Habibi Yanuri Laim, que es en árabe. Y ¿Qué es Habibi? Habibi es querido, Es es el querido. querido. Habibi Yanuri Laim es el querido, el cariño que ilumina, eres la luz de mis ojos, Es significa. esa luz de los descendientes, de esos En su descendientes que mirar. nos pueden venir a través de nuestros antepasados, de Sí. nuestros abuelos. Y eso me lleva justamente a que ojalá que puedas compartir con nosotros este Guayaquil de mis De mis abuelos, abuelos, sí. que es una canción escrita Por el doctor Luis por Padilla, Luis Padilla en letra y la voz. música. Ya. ¿Te parece si nos despedimos Por con favor, eso? sí, es una de mis Muchísimas preferidas. gracias, Astrid Achi, por Gracias, estar acá con Karina. nosotros. Y siempre el tiempo se nos va tan, tan, tan Se va rápido. rapidísimo, sí. Los dejamos entonces con la voz de Astrid Achi y la música de Luis Padilla, Guayaquil de mis abuelos. Mis Por abuelos. mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. El Guayaquil de mis abuelos cobijaba en la penumbra una historia de pasión. El cacao se asoleaba derramado en la vereda, la gente tomaba siestas sobre hamacas de mocora mientras rodaba el tranvía señoreando en la ciudad. Tal parece que fue ayer. Hombres con sus tostadas les hacían reverencia, agitando sus pañuelos con piropos de manjar. El Guayaquil de mis abuelos anidaba a los poetas como a pájaros cantores. En sus góndolas galantes los muchachos cortejaban a las chicas más hermosas que a los balcones se asomaban. Por las noches se oía serenatas de amor. Tal parece que fue ayer. El bulevar paseaban los hombres con sus tostadas, les hacían reverencia agitando sus pañuelos.